la naricita, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Para que haga malabares! Bueno, atendí, atendí. Atendí. Ahora sí, empieza el show. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué grande, Juanito! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Pero no, ve, ¿cómo hace para ver? ¿Cómo hace para hacer los malabares? ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Che, che! Hay que aplaudir, no jodamos, ¿eh? ¡Impresionante! Sí, no puede creer esta de la pared. Habla, Juanito, por favor. ¡Ah! ¡Genio! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me sorprendió! ¡Pará! ¡No! ¡Mira todo lo que tiene para decir! ¡Che! ¡Qué discurso! Otra cosita. Podemos... A ver. Un final podemos hacer de esto. Si dale, a ver. A ver, un final. ¿Eh? Un final. Si sale bien... ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bueno, ya! Yeah. ¡Bravo! Un saludo. A todos los incenses del país. Sí. Saluda a todos los incenses del país. ¿Tienes algún otro espectáculo para ofrecer y para ofrecerle a la gente del país? Sí. Bueno, podemos... A ver, maestro. Dibuje, maestro. A ver. Podemos implementar un poco... Ay. Muchachos, una cosa importante. Esto tiene una explicación, ¿eh? Esto no es un viernes cualquiera. Ya se habrán dado cuenta. No. Ahí está. ¿Qué va a pasar hoy? Ahí va. Hoy es viernes de fiesta. Hoy es viernes de Juanito. Todos somos Juanito. Y además va a haber cocina. No, sí, no se asusten. Va a haber cocina hoy. Platos súper originales. ¡Vamos! ¡Wow! Nunca visto en la televisión argentina, utensilios originales, recetas originales, ingredientes nunca visto en la televisión argentina. Y vamos a cocinar el monociclo también, ¿no? Exactamente. Juanito va a hacer una preparación muy especial arriba del monociclo. Bueno. ¿Vos te animás, Juanito, al monociclo? A ver, una vueltita. Tampoco alto. El equilibrio, qué difícil, Dios mío, ahí arriba. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Agárrenlo, que se cae, muchacho! ¡No cae nada! ¡Es un genio! Guarda que termine en Figueroa Corta, ¿eh? A ver. Vamos. Yo se lo doy y él va haciendo malabar. ¿De a uno? ¡Ahí! ¡De a uno, Juanito! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Qué viernes! ¡Qué viernes, por Dios! Platos originales, no se pierdan el programa de hoy. Platos súper novedosos, laboratorio de ideas. Todo pasaron por el laboratorio de ideas. Ponete la nariz, te pido, por favor. Sí, me pongo la nariz porque si no, no soy serio. Si no, no es Juanito. Ahí está. No se lo pierdan. Hoy, platos originales, ¿eh? En Cocineros Argentinos. Ahí estamos. Martín. Un millón de gracias. Sí, gracias. Hubiese sido lindo probar esto. La verdad que está lindo lo del... Le mandamos un beso a todos los circenses del país. Gran oficio. Sí. Muchas gracias. Yo quiero que te retires con la bicicleta. Sí, no te... Monociclo. Con el monociclo, ahí. A ver. Ahí. Chao. ¿Ah? Nos vemos. Para la próxima. Un genio. Total. Gracias. Ahora, chicos, nos vamos con comida sana y divertida de los amigos de Danis y ya volvemos. En el verano es fundamental incorporar a nuestra dieta platos frescos sin descuidar los nutrientes que necesitamos. Por eso en el almuerzo, animate a preparar una riquísima ensalada. Empezamos con el pollo. ¿Lo querés tirar vos, Maxi? Papa, zanahoria, las arvejas. Y le vamos a poner el apio. Ahora le vamos a poner un aderezo con mayonesa. Un poquito de queso crema. Un poco de albahaca. Me gustó prepararlo. Ponerle la mayonesa y el pollo. Y ahora vamos a mezclarlo con la ensalada. Vení, Mateo. Tiremos todo.
qué vamos a acompañar esta riquísima ensalada? Una limonada. Lo más rico era el apio. Rápida, fresca y nutritiva. La ensalada de pollo es una comida imbatible a la hora de un almuerzo de verano nutritivo.